Inecuaciones. ¿Qué es una inecuación? Pues es como una ecuación, pero tiene el signo menor, mayor, menor o igual o mayor o igual. Por ejemplo, vamos a empezar con una facilita. X menos 2 menor o igual que 3. ¿Cómo se hace una ecuación? Pues exactamente igual que una ecuación. 3 más 2. Houston, tenemos un problema. ¿Cuándo? Cuando aquí hay un menos delante de la X, ¿vale? En tal caso, se hace como si fuera una ecuación normal, pero justo antes de terminar, para que sea X, se le da la vuelta a todo. Se le cambia el signo de esto, se le cambia el signo de esto, se le cambia el signo de esto. Ya está. Eso es todo. ¿Qué más quiere? Todo lo demás es igual. Si pongo, por ejemplo, 6 menos 3x mayor o igual que 4, ¿cómo resuelvo esta inecuación? Muy fácil. Queda menos 3x mayor o igual que menos 2, ¿vale? Y ahora, antes del último paso, le cambio el signo a todo. Y me queda que x es menor o igual que 2 tercios. Y punto pelota. Y así me puedo tirar hasta mañana haciendo inecuaciones. 3 menos 4x menor o igual que menos 5. 3 pasa restando, me queda menos 4x menor o igual que menos 8. Cambio el signo de todo. Me queda que x es mayor o igual que 2. Este es el primer tipo. Segundo tipo.